Llega el programa de atención ciudadana Ayuntamiento en tu casa, que es encabezado por el presidente municipal Ramón Guzmán Muñoz a la colonia El Represo, donde se congregaron cerca de 400 vecinos con la finalidad de realizar sus gestiones en las diversas dependencias del municipio. 250 atenciones fueron atendidas en el momento, destacándose las necesidades de pavimentación, vivienda, alumbrado público y drenaje como las más apremiantes en ese sector de la ciudad. Es una colonia tan comentada su situación por los riesgos que tiene, pero pues por lo pronto tuvimos que ir para ver las necesidades, como siempre. Agua, más pavimentación, apoyo a las escuelas, alumbrados. Pero ustedes se dan cuenta que, gracias a Dios, como podemos, vamos logrando cada una de las cosas. Y ahí no va a ser la excepción, vamos a seguirlos apoyando. En su visita a la colonia, el alcalde Ramón Guzmán recibió por parte de las personas con capacidades diferentes en Nogales un reconocimiento por el apoyo que les ha brindado desde iniciada su administración. En agradecimiento al apoyo brindado en la presente administración de 2012-2015 a las personas con capacidades diferentes, hacemos esta entrega a usted, señor Guzmán, por el apoyo que han recibido algunas personas y varias personas con discapacidad, y ojalá y sigamos teniendo ese apoyo. Eternamente, mi amigo. No necesita ni planteármelo. Aunque no busco esta situación yo, reconocimientos. El mejor reconocimiento es la satisfacción de poder ayudar a la gente. Otro de los puntos que fueron atendidos entre los residentes de dicha colonia fue el grave peligro que corren con la llegada de la temporada de lluvias. El alcalde afirma que ya son tomadas las acciones pertinentes que impidan se suscite alguna contingencia que ponga en peligro la vida de la ciudadanía. Yo instruí inmediatamente, de nueva cuenta, a lo que viene siendo la promotora y el síndico, que sigan viendo la posibilidad de las negociaciones. Acuérdense que hay negociaciones para ubicarlos, para reubicar a esa gente. Y que se arraiga la gente, no se apasionan. Lo mismo ha pasado con las ferrocarrileras, pues. ¿Verdad? Pero vamos a seguir tratando de negociar, buscando alternativas de cómo esa gente entienda que es un riesgo. Mira, tan es un riesgo que una de las peticiones o varias fueron: oiga, licenciado, me dice, no habrá oportunidad de que hagan algunas perforaciones, fíjese bien, para deshogar el represo, porque se me inunda mi casa. Fíjate la petición. O sea, ella misma me está diciendo, yo le contesto: óyeme, mi amiga, ¿cómo quieres que haga esa cuestión? Mejor porque no platicamos para ver si te reubicas mejor, hombre, para que vivas feliz, tranquila. ¿Se apoyará a todas sus familias? Sí, desde ahorita te lo digo, sí, que se acerque la gente y buscamos la alternativa más satisfactoria para que se reubique y no corre ese peligro, ¿verdad? Con imágenes de Néstor González para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.